los instrumentos con los que cuenta el Geldmuseum del Bundesbank para enseñarnos lo complejo que es controlar la masa monetaria es este juego de la inflación y la deflación. Vamos a crear una hiperinflación a ver qué pasa. Como verá, el exceso de dinero en el mercado ha creado una hiperinflación y ha devaluado el dinero. Y ahora vamos a crear una deflación. Verán que la falta de dinero en el mercado crea una espiral de cierres de empresas y una revaluación del dinero. El reto de cualquier banco central es conseguir equilibrar la masa monetaria con las mercancías, y para conseguir eso es importante que el banco central sea independiente.